¿Sabes el tema con la inclusión social? Yo creo que lo hacen a posta, en plan para dar más visibilidad a las series. Como saben que siempre que van a hacer inclusión social, pues la gente va a hablar muchísimo de ello, pues lo vuelven a meter y lo vuelven a meter y lo vuelven a meter. Y al final, yo he estado pensando estos últimos días en ello. De hecho, hace unas pocas horas he estado pensando en ello. Si te paras a pensarlo, por mucha crítica que haya, cada vez hay más gente que ve que ve series y películas. Cada vez gana más dinero. Y los videojuegos igual. Se gana más dinero que nunca en la industria del cine y en la industria de los videojuegos. Por muchas críticas y lloros que haya y de que la calidad no es la misma que la de películas de hace años. Entonces la gente debería responder con su dinero, sin consumir eso. Y luego la gente debería dejar de, pues, darle popularidad a una cosa y darle visibilidad a una cosa, que ya se ha hablado un millón de veces. Si ya se ha criticado y más que criticado y ya está todo hablado, no hay nada más que hablar, es en plan de, si vuelves a hablar de ello, estás dando visibilidad y más gente va a ver eso que estás criticando, ¿sabes? Ahí está el asunto.